Hola, mi nombre es Donaldo Arias y con este video inauguro esta sección en mi canal que tratará de hablar sobre criterios y jurisprudencias que salen viernes con viernes y que se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Esto con la finalidad para aquellos que estudian derecho o que sean abogados en México puedan seguir en constante actualización de los criterios relevantes que salen en nuestro país. Para ese efecto, me gustaría comenzar esta sección con la jurisprudencia 2 diagonal 2023 de la decimoprimera época, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicado en el Semanario Judicial de la Federación el pasado 26 de mayo de 2023. En esta jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte indicó que el concepto modo honesto de vivir es tan ambiguo que el utilizarlo para negarle a una persona el acceso a un cargo público o de elección popular es discriminatorio. Y que tampoco ningún juez puede dotar de contenido el significado de modo honesto de vivir para ese efecto, es decir, para negarles el acceso a un cargo público. Así que ya lo saben, con la jurisprudencia 2 diagonal 2023, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dicen que el concepto modo honesto de vivir no puede ser utilizado para negarte a ti un puesto de elección popular o cargo público solo con el pretexto de que no llevas un modo honesto de vivir. Dime, ¿qué te parece este criterio? Te leo en los comentarios. Si te gustó, me ayudarías mucho siguiéndome, compartiéndome y dando like a este video. También me gustaría que me dejaras preguntas o qué te gustaría que hablara en este canal acerca de temas de derecho o de algo que creas que pudiera ser interesante tocar en este canal. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención.